Muy bien, seguimos con el PDF de cuerpo humano. Tenemos entonces la palabra teeth, T-W-E-T-H, teeth, esa doble E, suena como una I, un poquito como nuestra I, pero un poquito más larga. La TH suena como una Z suave, teeth. Hace referencia a los dientes, ¿sí? A todo el conjunto de dientes en realidad, no solamente a lo que nosotros llamamos dientes, sino también molares, premolares, incisivos, todo en general, ¿sí? Bien. Y al lado tenemos la palabra dentition. Dentition. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola, profe. De hecho, entonces, la palabra dentition, a primera vista, es una palabra transparente, dentición, ¿sí? Diferente de dientes. ¿Por qué? ¿Qué es la dentición? Bien, voy a admitir a... Bien. Chicas. Bien. Entonces, según... Hago las pausas porque estoy admitiendo a la gente entrando. Bien. Según la definición de diccionario médico, la dentición, ¿sí? Dentition, es el conjunto de todos los dientes también, ¿sí? El conjunto de todos los dientes que, incluido el tipo de dientes, el número de dientes que tenemos y la disposición, ¿sí? Superiores, inferiores, lado izquierdo, lado derecho, etc. También se le dice dentition o dentición a la erupción o el corte de los dientes, ¿sí? Vieron que a cierta edad los nenos muy chiquitos se empiezan a cortar los dientes, les empieza a doler mucho, bueno, por lo mismo, ¿sí? Por ese mismo tema. Bueno, eso es lo que es dentition, ¿sí? O dentición. Bien. Seguimos entonces. La palabra esta, derivada del latín, muy similar al español, transparente, larynx. Larynx, entonces, haciendo referencia a la laringe, ¿sí? La laringe. Muy bien. ¿Qué es la parte de la garganta? Específicamente, ¿qué parte de la garganta es la laringe? Es donde se produce la voz, ¿sí? Donde se produce la voz específicamente. Bien. Todos los que vayan llegando, por favor, me pasan el presente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así yo después puedo recopilar todo eso y lo paso a los planillos. Así que bueno, muchas gracias por haber entrado, a pesar de la tardanza. Así que algo vamos a poder ver. Bien, seguimos. Luego de laringe, de larynx, tenemos este término. Voy a resaltarlo primero todo junto. Adam's apple. ¿Sí? Vamos a traducir de atrás para adelante. ¿Sí? Apple. En realidad es una, el nombre de una, si lo traducimos literalmente, es el nombre de una fruta. Manzana. ¿Sí? Este apóstrofo S se usa en algo que en inglés se llama caso posesivo, ¿sí? Que se usa para mostrar quién es el poseedor y qué es lo poseído. Pero en este caso lo vamos a traducir, para hacerlo más corto, como de. Entonces tenemos manzana, tenemos de, y después tenemos este nombre de varón, ¿sí? En inglés, Adam, que es Adán. Manzana de Adán. En el Río de la Plata, en generalmente, nosotros lo conocemos como nuez de Adán, que es esto que tenemos los hombres aquí, ¿sí? Que las mujeres también tienen, pero
no es tan notorio o es mucho más chico, ¿sí? En el caso de los hombres, en el caso de los hombres, se nota mucho más. Bien. Entonces, eso sería lo que se llama nuez de Adán. Se lo conoce vulgarmente como nuez de Adán, esto que tenemos aquí. Y aquí tenemos, perdón, me había olvidado de decir en cada una de las que vimos en dónde clasificar. Pero bueno, dientes, ¿sí? Y dentición, esas dos van en, como parte, ¿sí?, de la cavidad bucal, va en la columna de head, de cabeza. Larynx no va en la columna de cabeza porque es donde se produce la voz, entonces va en parte superior del cuerpo, ¿sí? Porque está por debajo del mentón, ¿sí? Parte superior del cuerpo, upper body. Nuez de Adán, lo mismo, como está acá, entonces no pertenece a cabeza, por estar debajo del mentón, entonces upper body, parte superior del cuerpo. ¿Qué tenemos acá relacionado con la nuez de Adán? Tenemos esta expresión que es thyroid, ¿sí? Esta Y se pronuncia como un diptongo, A-I, ¿sí? Thyroid, cartilage, thyroid, cartilage. Es mucho más simple de entender que de pronunciar, en realidad. Lo importante en este caso es también comprender, ¿sí? Ya que el programa no nos exige la parte fonética, pero uno igualmente la pronuncia. Entonces, traduciendo de atrás para adelante, cartilage, cartílago, ¿sí? Cartílago. ¿Y cuál cuál cartílago? El cartílago tiroideo, ¿sí? El cartílago que protege, que cubre a la glándula tiroides, tan importante para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Por eso se decía la nuez de Adán, pero en realidad esto que tocamos acá es un cartílago. Esto es cartílago. Está protegida la tiroides por este cartílago, ¿sí? Entonces, esto es, o sea, ¿de qué está hecho eso? Es un cartílago, ¿sí? Y es tiroideo por lo que dije recién, ¿sí? Por proteger y cubrir la glándula tiroides, ¿sí? Bien. También, obviamente, va a estar en upper body, ¿sí? En parte superior del cuerpo, ¿sí? Bien. Seguimos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que quieran preguntar o consultar? Si mandaron algún mensaje al teléfono, lo tengo cargando, no, en la otra pieza no lo puedo ver, así que por eso también digo, porque escuché sonar el teléfono, no sé si es porque mandaron mensaje o capaz que es de otra persona, pero por la duda, ¿sí? Bien. Y no hay ninguna pregunta que quieran hacer. Esto está siendo grabado, ya saben, así que bueno. Después subo el link, como le dije a los que recién, a los que entraron más tarde, subo el video, subo el link de YouTube y de Instagram, así lo pueden ver, ¿sí? Cuando puedan hacerlo, digamos, más tranquilamente también. Bien, seguimos. Esta otra palabra, esófagas, derivado del latín, ¿sí? Por eso es tan parecida a la palabra en español, esófagas. Esófago, entonces, esófago. ¿Bien? Esófago. Bien. ¿Qué es el esófago? El esófago, el tubo a través del cual pasa la comida, ¿sí? De la boca al estómago, ¿sí? Y que a veces puede tener algunas disfunciones también, pero bueno.
una de las más conocidas que lo afecta es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que si alguien lo tiene, ya sabrá que no es muy lindo que digamos. Así que bueno. Entonces, esófagas. Es esófago y obviamente admitiendo a alguien. Obviamente está en parte superior del cuerpo, ¿sí? Se conecta al estómago, de la boca al estómago, por donde pasa en realidad. O sea, vamos a ponerlo, clasificarlo, por motivos prácticos, obviamente, en parte superior del cuerpo. Seguimos entonces con la palabra, la expresión mejor dicho, collarbones, collarbones, ¿sí? Collarbones hace referencia a este par de huesos, ¿sí? Que tenemos aquí, las clavículas, que en inglés médico, derivado del latín, ¿sí? Se dice clavicles, clavicles, ¿sí? Uno es inglés más de entre casa, coloquial, vulgar, si se quiere, y el otro es inglés médico, clavicles, ¿sí? Bien. ¿Dónde es que se ubican las clavículas? ¿Sí? ¿Dónde es que se ubican las clavículas? Van desde dónde hasta dónde, vamos, digamos, a ver, alguien me sabría decir, las clavículas, cada una de ellas, ¿no? O sea, desde la parte inferior, ¿de qué parte del cuerpo? De la parte inferior del... la parte inferior del cuello, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan las clavículas? ¿Sí? Son estos huesos que tenemos aquí, ¿sí? Huesos que tenemos por aquí. El par de huesos que van de la parte inferior del cuello hasta los hombros, ¿sí? Hacen esa unión. ¿Bien? Entonces, por ese mismo motivo, los clasificamos en parte superior del cuerpo. Bien. Seguimos. Tenemos esta expresión que es shoulder blade. Shoulder blade. El término blade en realidad hace referencia a la hoja de algo, la hoja de un cuchillo, la hoja de una espada, la hoja de un arma blanca. Una especie de lámina, ¿sí? De metal. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el cuerpo humano, dirán ustedes, con una parte del cuerpo? Bueno, fíjense la palabra que la acompaña, que es shoulder, ¿sí? Shoulder. O también pueden pronunciarlo como shoulder, que hace referencia al hombro, ¿sí? A la articulación del hombro. Entonces, esta parte del cuerpo hace referencia a algo que es liso, como una hoja de metal, o que es liso por lo menos, y que la otra palabra hace referencia al hombro. La hoja del hombro, no. No tiene sentido. Entonces acá es cuando, para ponerlo más en contexto médico, técnico-científico, el autor pone la palabra en inglés médico derivada del latín, scapula, scapula, ¿sí? La escápula. ¿Qué otro nombre tiene la escápula?
es un hueso que viene de a dos, son dos huesos. La escápula es un hueso liso, ¿sí? Y es un hueso, digamos, ancho, ¿sí? No muy largo que digamos, pero es liso, ¿sí? Parece como una alhaja, esas que se ponen en el piso. Escápula. ¿Qué otro nombre tiene la escápula? Si ustedes saben, hay otro nombre que tiene la escápula también. Aparte de homóplato. El homóplato, muy bien. El homóplato. Lo pueden traducir de las dos maneras a cada una de ellas. La primera, shoulder blade. Sí, la pueden traducir como homóplato o escápula. Y esta segunda sí es más escápula, porque es más formal, ¿sí? Tanto homóplato, obviamente, como escápula, porque es la misma cosa, vamos a, por su ubicación, ¿sí? Están en la parte de atrás de la espalda, ¿sí? La parte superior de la espalda. Esos dos, entonces, los vamos a clasificar dentro de upper body, ¿sí? Dentro de parte superior del cuerpo, dada la ubicación que tiene. Bien. Seguimos entonces con chest bone. Chest bone, donde bone es hueso y chest es pecho. ¿Sí? Hueso del pecho. Pero nos aclara más el significado, la palabra en inglés médico, muy similar a su correspondiente en español, porque está derivado del latín. En latín sería sternum, y en inglés médico sería sternum. Sternum, ¿sí? Entonces, ¿de qué hueso estamos hablando ahí? El hueso de acá. ¿Dónde conecta? El esternón. El esternón, sí, muy bien. Que es donde también hay uniones, ¿sí? De las costillas. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Esternón, cualquiera de los dos, entonces, las traducimos como esternón, ¿sí? Esternón, por su ubicación, también, obviamente, en parte superior del cuerpo. Bien. Hasta acá, alguien que quiera hacer alguna pregunta, consultar algo, ¿sí? Bien. Vamos a continuar entonces luego de sternum. Acá tenemos esta palabra que yo acabo de resaltar, costal. No es una parte del cuerpo, así que no va a ir clasificada. Pero sirve, está puesta ahí por el autor para darnos cuenta, porque está relacionada con la primera palabra, ¿sí? Costal no es el costal, la bolsa, como se diría en español. Sí, costal de relativo o perteneciente a las costillas, ¿sí? Eso quiere decir costal. Costal, o sea, relativo o perteneciente a las costillas. ¿Qué es esta palabra? Es costillas. Ribs, ¿sí? Ribs. Entonces, tenemos la palabra ribs para costillas. Va clasificado, obviamente, en parte superior del cuerpo. Bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, acá tenemos algo que voy a aclarar. Porque ustedes están viendo acá la palabra joints. Joints. En inglés, la palabra joint, cuando va con S, obviamente es porque es plural. La palabra joint en inglés habla de articulación. También tiene otra traducción.
que es unión, porque a veces los huesos no tienen articulación, sino que tienen unión, porque no tienen, la característica de la articulación es que tiene movilidad, ¿no? Como el hombro, codo, la rodilla, ¿sí? Y hay parte donde están unidos los huesos, pero no tienen articulación, sino que tienen unión. En inglés la palabra es la misma, entonces tiende a confundir. Joint en inglés es tanto articulación como unión. Entonces acá tenemos, ven que dice rib, costilla. Uniones de las costillas, porque las costillas no tienen articulación. ¿Qué son las rib joints, entonces, uniones de las costillas? ¿Sí? Esto es lo que en inglés se traduce como uniones costovertebrales. Uniones costovertebrales, perdón. ¿Por qué costovertebrales? Porque son las que conectan, ¿sí?, las cabezas de la costilla, por así decirlo, ¿sí?, la parte superior de las costillas, con los cuerpos de las vértebras dorsales. Entonces, rib joints, las uniones costovertebrales, costo por costilla y vertebrales por las vértebras, en este caso dorsales, ¿sí? Por definición, son las uniones costovertebrales, son las uniones que conectan las cabezas de las costillas con los cuerpos de las vértebras dorsales, ¿sí? Bien. Que sería la unión que tienen las costillas entonces en la parte de atrás. Pero también las costillas tienen uniones en la parte de adelante, con ese hueso que vimos nosotros recién, el esternón. Y ahí es donde entra estas uniones, ¿sí? Costochondral joints. Esta CH que está acá se pronuncia como una K. Suena como una K. Costochondral, ¿sí? Costochondral joints. Uniones costocondrales. Entonces, las uniones costocondrales, por definición, son las uniones que hay entre las costillas y el cartílago costal que está en la parte frontal de la caja torácica, ¿sí? Entonces, uniones costovertebrales, la primera a la izquierda, rib joints, uniones que conectan costillas con vértebras dorsales. Uniones costocondrales conectan costillas con el cartílago costal, ¿sí?, de la caja torácica, ¿sí? Bien. Esa es la diferencia. Pero siempre lo traducimos como uniones, no como articulaciones, porque recordemos que no están articuladas, ¿sí? Las costillas. Seguimos. Entonces, ambos tipos de uniones, dada su ubicación, las vamos a clasificar en parte superior del cuerpo, ¿sí? Parte superior del cuerpo, upper body, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto que fue medio, que tuve que explicar, digamos, me tuve que alargar un poquito porque, bueno, para marcar la diferencia de las uniones de las costillas por delante y por detrás. Sobre esto, sobre algún otro que haya dicho antes, cualquier cosa, ya saben, la pregunta. Bien, continuamos. Bien, esta es más sencilla, derivada del latín, stomach, ¿sí? Stomach. Entonces, estómago, ¿sí? También va en parte superior del cuerpo, obviamente, parte superior del cuerpo. Stomach. El estómago. Bien. Palabra medio rara, también derivada del latín, muy parecida a su correspondiente en español. ¿Sí?
Fíjense bien. Entonces tenemos la palabra epigastrium. Epigastrium. ¿Qué es esto? Que parece tan raro. En español se lo traduce como epigastrio, ¿sí? Y se lo define como la región superior central del abdomen. La región central superior del abdomen. El abdomen, ustedes saben, que si lo dibujamos como si fuera un cuadrado o un rectángulo, lo dividimos en 9 partes, 3 secciones cada una, a su vez divididas en 3, el epigastrio vendría a ser la parte superior del abdomen, de la parte superior del abdomen, la parte central, ¿sí? Entonces, bueno, eso vendría a ser el epigastrio. Bien. Por ende, al formar parte del abdomen, lo clasificamos en upper body o parte superior del cuerpo, ¿sí? Bien. Seguimos. Esta palabra, navel, ¿sí? Significa lo mismo que esta palabra que se usa en inglés médico derivada del latín. En latín sería umbilicus, y en inglés la pronuncian umbilicus. Se darán cuenta de lo que significa, ¿sí? Por la traducción, más que nada por la forma de la palabra en inglés médico derivada del latín, ¿sí? ¿Qué parte del cuerpo es entonces esta? Le decimos umbilicus. El ombligo, muy bien. Muy bien, el ombligo. Fíjense cómo cambia. Esta es la palabra entonces. Esta es la palabra entonces para ombligo. En inglés, todo lo que no sea uso médico. Navel, ¿sí? Ombligo, navel. Y luego la palabra en inglés médico, umbilicus, ¿sí? Umbilicus. Bien. El ombligo, dada su localización, también la clasificamos en upper body, ¿sí? En parte superior del cuerpo. Bueno, acá miren dos palabras también que son media. Tenemos la definición del. Voy a leer la definición del diccionario de inglés médico. ¿Sí? Porque son dos palabras que no son muy comunes de ver, ¿sí? Y tienen significados y delimitan partes del cuerpo distintas. La primera palabra, ¿sí? Es esa que remarqué, ¿sí? Loin, loin. La S no se pronuncia. Y hace referencia en el cuerpo humano, no animal, en el cuerpo humano, al lomo. Ahora, ¿qué es el lomo? El cuerpo humano. ¿Sí? El lomo en el cuerpo humano está definido como la parte del cuerpo que está por debajo de la cintura, ¿sí? Por debajo de la cintura y por encima de las piernas. Y es identificable porque incluye esta parte, el lomo, en el ser humano, incluye los órganos sexuales. Debajo de la cintura, ¿sí? Por encima de las piernas, esa porción que incluye también los órganos sexuales. Eso es, en el ser humano, la región llamada lomo. En inglés, loin, ¿sí? Por ende, si está por debajo de la cintura y por encima de las piernas, la vamos, y incluye los órganos sexuales, la vamos a clasificar en lower body, en parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos esta otra, flank, que
a primera vista dice, parece flanco, flanco o costado, ¿no? Bueno, tiene algo que ver, pero en realidad en medicina tiene otro nombre, ¿sí? Dentro de lo que es las divisiones del cuerpo, tiene otro nombre. Flank en inglés, ¿sí? Digamos, perdón, en español se traduce como ijada. Ahora lo voy a escribir en el chat para que puedan ver ustedes cómo es en español. Ijada, con I latina. Sería I latina, J-A-D-A. ¿Sí? Ahí lo voy a anotar en el chat. Ijada. I latina, J-A-D-A. ¿Y cómo se define? Porque usted dice, ¿qué nombre más raro? ¿Sí? ¿Cómo se define? Entonces, ijada. Se define como el costado o la parte lateral del cuerpo de un animal o de una persona, ¿sí? Costado o parte lateral del cuerpo de una persona o de un animal, entre, y ahí está la localización específica, visto del costado, está entre las costillas y la cadera. Entre las costillas y la cadera. Esa pequeña región, vista de costado siempre, ¿sí? Es lo que se llama en inglés flank y en español ijada. Y por estar entre las costillas y la cadera, no la sobrepasa, sino que queda hasta ahí, entonces la vamos a clasificar en parte superior del cuerpo, upper body, ¿sí? Entonces, loin, lomo, parte inferior del cuerpo, lower body. Flank, ijada, parte superior del cuerpo, upper body, ¿sí? Bien. Esto lo detallé bien así. Tardé un poco más porque, bueno, no es algo muy común de escuchar, quizás, ¿sí? El lomo y la ijada en el cuerpo humano, ¿sí? Quizá usamos la palabra lomo para otras cosas, otras expresiones, ¿no? Pero no sabemos qué es el lomo, qué es la ijada. Bien. En el ser humano, por lo menos. Bien. Seguimos. Bien. Tenemos acá un adjetivo. Esto que yo resalté aquí no es una parte del cuerpo, sino que es un adjetivo. ¿Sí? Suprapubic. Suprapubic, en inglés, así como suena de loco, suprapubic. ¿Qué significa? Es muy parecido a su correspondiente en español, es transparente, sería suprapúbico o suprapúbica. Entonces, ¿qué es en español? Si ustedes escuchan la palabra ubicación suprapúbica, ¿qué quiere decir que algo que se ubica, que la ubicación de algo sea suprapúbico? Que está por en ¿qué? ¿Cómo? No, nada, por arriba, o sea, sí. Sobre el púbico. Claro. Supra, claro, exactamente. Supra, el prefijo supra, por encima de, por arriba de, más por encima de, por sobre también. Y púbico, bueno, supra púbico, situado o realizado, ejecutado o ocurrido por encima del pubis. Algo que se pone de ubicación suprapúbica es algo que tanto hombres como mujeres en internación se pone, se coloca, mejor dicho, en la expresión, no sé si muy seguido o poco seguido, pero sí que se hace. En el hombre es un poco más doloroso.
Es un tipo de sonda. ¿Qué tipo de sonda es la que se pone en esa ubicación suprapúbica? Generalmente. O alrededor de esa zona. ¿Una sonda de qué tipo? ¿Que conecta con qué órgano? La sonda vesical. La sonda vesical, muy bien. La sonda vesical que conecta con la... vejiga. Con la vejiga, muy bien. Entonces, tenemos este adjetivo, entonces, suprapubic, en inglés, es, no lo vamos a clasificar porque no es una parte del cuerpo, pero sí, esta expresión, bladder area, que hace referencia al área, obviamente, ¿sí? Fíjense que sí, casi igual, sin el acento en la A, en inglés. ¿Área de qué? Tenemos la palabra bladder, área de la vejiga. Esa palabra en inglés entonces, vejiga, bladder. No es para nada igual, ni similar siquiera a la del español, pero bueno. Bladder area, entonces, es área de la vejiga. Por eso el autor puso al lado la palabra suprapúbico, suprapúbica, ¿sí? Por ende, si es área de la vejiga, vamos a clasificarla en lower body, parte inferior del cuerpo. Bueno, falta menos de un minuto para que se corte. Ahora cuando se corte, volvemos a entrar y ya nos quedan 5 o 10 minutos nada más. Así que bueno, vamos a ir dejando la reunión y volvemos a entrar.